Hola chicos y chicas, yo soy Rey, y hoy en otro video de curiosidades, hoy veremos a Five Nights at Candy's, y ya les aviso de que este video estará lleno de curiosidades muy conocidas, así que solo consideren este como un video más de curiosidades, pero bueno, empecemos. Five Nights at Candy's fue creado por Emil Mako, y fue lanzado en el 18 de julio del 2015. Five Nights at Candy's en su tiempo fue reconocido como el mejor fangame de esa época porque visualmente era casi idéntico al estilo de Scott, y además de que este sí era de buena calidad a diferencia de, bueno, ya saben. Antes de que se lanzara el juego, Emil Mako originalmente subía unas imágenes que se trataban del diseño original de Candy, el cual no tenía corbata y también no tenía sus mejillas, pero después Emil Mako ya le fue agregando. Al igual que Candy, Cindy en su primer diseño no tenía un moño. En el primer teaser del juego, si es que tú lo iluminas, se podrá ver un código binario, el cual si lo descifras dirá Five Nights at Candy's. Cuando ocurrió con lo de Sugar de The Return to Freddy's, Emil Mako se puso muy exigente con los derechos de autor de Candy, diciendo que sí podían usar a sus personajes, pero que la gente lo tenían que hacer con sus propios modelos. Uno de los modelos que se crearon fue Nightmare Candy, el cual nunca fue usado pero que según Emil Mako él se divirtió haciendo el modelo. En el tráiler de FNAC, Scott llegó a comentar que el juego se veía asombroso y muy bien hecho. En la época cuando no se lanzó FNAF 3, varios fans hicieron pasar los teasers de FNAF como teasers oficiales de FNAF 3, y gracias a eso Emil Mako empezó a poner marcas de agua en sus imágenes. En la cámara 7, se puede ver una cabeza decorativa de Old Candy, la cual pudo haber pertenecido al local anterior. En la cámara 10 se pueden ver a dos penguins destruidos, y según Emil Mako, Penguin era una especie de camarero que tenía varios modelos, pero que solo quedó uno porque los otros dos empezaron a fallar. Old Candy ya había aparecido en una imagen, y aquí se puede ver que la forma de su cabeza era algo diferente, y que él tenía las pupilas blancas en sus ojos. En el 2015 una cuenta falsa de Scott de Twitter, publicó una imagen de Candy, y todos pensaron que era un teaser oficial, pero después tanto Scott como Emil desmintieron esto y borraron la cuenta falsa. Si tú presionas las narices de Candy y Cindy en sus pósters, se escucharán dos bocinas. You have one new message. En la cámara 3, puede ocurrir de que los pósters se cambien a unos pósters que dicen, todo es tu culpa, o vas a dormir. Uno de los easter eggs más conocidos de este juego, es de que en el escenario te puede aparecer Shadow Candy, y después él se aparece en la ventana, pero él no te hará nada. Cuando Shadow Candy está en el escenario, las estrellas decorativas se cambiarán al color morado. Entre los dibujos que tiene Blank son las caras de Golden Freddy, Chica y Bonnie, y también tiene un moño dibujado. En la oficina se puede ver un calendario que tiene una foto de dos gatos, y se desconoce quiénes son esos dos gatos, y yo creo que pueden ser unas mascotas que tuvo Emil Mako en un momento, y también estos dos gatos hacen referencia a Candy y a Cindy. El que hace la voz del tipo del teléfono se trata de Emil Mako. Rat tiene la misma jugabilidad de Springtrap, ya que ambos son rápidos, y ellos se esconden en la oscuridad. Puede ser que Rat y Old Candy estén basados en Tom y Jerry, ya que en diseño son algo similares, en especial con Tom y Old Candy. Otro de los easter eggs es de que en la computadora, se puede aparecer una versión animatrónica de Markiplier, y que de hecho ese animatrónico ya existía de antes, y es que fue otro modelo de Emil Mako. You have two.
messages. Hey. En las cámaras 10, 8 y 6, ¿se puede aparecer un origami azul de un gato? También Candy formó parte de otro fanmade de FNAF 3, solo que este iba a ocurrir en un circo, y aquí se decía que iban a estar las versiones Withered de los Toys, la versión animatrónica de Markiplier, y el propio Candy. Si tú en los extras te quedas mucho tiempo mirando a Rat, ocurrirá esto. Cuando el juego se lanzó tenía un montón de bugs, como que los animatrónicos no podían moverse si es que tú no veías las cámaras, pero esto se arregló después con muchos parches. En el primer teaser de Blank se puede ver que él todavía no tenía dibujos, pero ya en la siguiente ya los tiene. Además de los dibujos que ya mencionamos que están en Blank, entre sus dibujos se pueden ver a Foxy, a el hombre morado junto a un niño, y el logo de Milmako. Y por último, una de las teorías que salieron cuando se lanzó el juego, era de que la protagonista del juego, Mary Smith, era una familiar de Mike Smith, principalmente porque los dos tienen el mismo apellido, y además que en el segundo juego se nos revela que Mary tiene un hermano. Y bueno, hasta aquí el video, la verdad es que no me imaginé que fueran tantas curiosidades, pero bueno, si les gustó el video denle like, si les encantó suscríbanse, y si te enamoraste comparte este video y sígueme en Twitter, así que bueno, adiós, y hasta la próxima.